The land is dry and it's ready to occupy. La tierra está seca y está lista para ser poseída. This night, esta noche, I want to start saying, quiero comenzar diciendo, that the book of Genesis, que el libro de Génesis, is the book of creation. Es el libro de la creación. And we all speak about creation. Y todos hablamos de la creación. And what happens in Genesis. Y qué es lo que pasa en Génesis. And all its creation. Y toda la creación. But I want to start saying tonight. Pero quiero comenzar a decir esta noche. That the book of Genesis, que el libro de Génesis, is the creation of man. Es la creación del hombre. It is the destruction of man. Es la destrucción del hombre. And it is the restoration of man. Es la restauración del hombre. I'm going to repeat it one more time. Lo voy a repetir una vez más. The book of Genesis. El libro de Génesis. I know it's about creation. Yo sé que es acerca de la creación. But it is also about destruction. Pero también es destrucción. And it also is about restoration. Pero también es acerca de restauración. In other words, Adam was the creation. En otras palabras, Adán era el creador. The flood was the destruction. El diluvio era la destrucción. And the verse we're reading is the beginning of restoration. Y los versos que leímos es el principio de la restauración. And right off the bat, y después de eso, God starts speaking to us. Dios comenzó a hablar a nosotros. That in the book of Genesis, que en el libro de Génesis, we must understand that man will have to go through these phases. Debemos de entender que el hombre tiene que pasar estas etapas. We need to be formed. Tenemos que ser formados. But we also need to be deconstructed. Pero también tenemos que ser desconstruidos. Then God will bring a restoration back to us. Y Dios volverá a traer una restauración a nosotros. Now we see this all the time. Vemos esto todo el tiempo. In many men of God in the Bible. En de muchos hombres de la Biblia. They had to go through this process. Tuvieron que pasar por el proceso. God speaks to Jeremiah. Dios le llama a Jeremías. In verse chapter 18. En el verso 18. And he shows through Jeremiah how the vessel has to go through this process. Y le muestra a Jeremías cómo el vaso tiene que ir en su proceso. Formation. En su formación. Deconstruction. Desconstrucción. And restoration. Y restauración. So when we start seeing this, cuando vemos esto, God says, Dios dice, if you're going to walk with me, si tú vas a caminar conmigo, you can only go through the first level. No, tú no puedes ir solamente en el primer nivel. I know you want to be formed. Yo sé que quieres ser formado. But I got to take you to the second level. Pero tengo que llevarte al segundo nivel. Because there's also some things in you that I need to deconstruct. Es algo que también tú tienes que ser desconstruido. Está conmigo en esta hora. Are you with me? I know that you want to be formed. Yo sé que tú quieres ser formado. But there's things in your life that I'm interested in destroying. Pero hay cosas que yo estoy interesado en destruir. And nobody wants to preach about that. Y que nadie quiere predicar de eso. Restoration won't come. Restauración no vendrá. Until you allow God to destroy things in your life. Hasta que permitas que Dios destruya cosas en tu vida. Restoration is just the consequence. So la restauración es la consecuencia. That you've gone through level one, que pasaste el level uno, level two, el nivel dos, and now you're showing up for a new season of restoration. Y ahora te muestras para una nueva temporada de restauración. So when we start looking at this word, cuando comenzamos a ver esta palabra, we start understanding, comenzamos a entender, that the best days of my life, que los mejores días de mi vida, are not behind me, no están atrás de but mí, they are ahead of me, pero están enfrente de mí. And whatever I'm going through now, y lo que estoy pasando ahorita, I must know, yo tengo de that my story don't finish with defeat, que mi historia no termina con derrota, but with victory up in the future. Pero con victoria en el futuro. Amen. How many can say amen to that? ¿Cuántos dicen amén? All right, I'm laying a foundation, so we start seeing in Scripture. Estoy dando una fundación. Vemos la construcción. That when we see the story of Noah's Ark, cuando vemos la historia de Noé, sometimes we tend to think about the child that learned the story. A veces tratamos de comprender de la historia del niño que quiere aprender la historia. But Noah's story is very profound and very prophetic. Pero la historia de Noé es muy profética. So when we start understanding this, cuando comenzamos a entender esto, we start seeing that God, vemos que Dios allows them, que les permitió, to form, formar an ark. Una arca. Go through the process of destruction. Ir en el proceso de la destrucción. And now we're reading the end of them coming into their new season. Y vemos ahora el final y vemos a ellos comenzar una nueva temporada. Now why am I preaching this? Pero porque estoy predicando because esto. I know that there are many people here today, including myself. Porque hay muchos acá, incluyendo a mí, that we went through formation. Que pasamos por formación. We thought it was over. Y pensamos que ya había acabado. All of a sudden, y de repente, things started happening in our life. Cosas comenzaron a pasar en nuestra we vida. Didn't get no notice.
Nadie nos dijo que venían. Nadie allá. But all of a sudden things started happening in our life. Pero de repente cosas comenzaron a pasar en nuestra vida. But then now we understand. Pero ahora entendemos that whatever we went through, que todo lo que pasamos, God is about to step in. Dios está a punto de meterse, and put us in a new season of our life. Y ponernos en una nueva temporada en because nuestra vida. We have a God, porque tenemos un Dios, and we serve a God y servimos a that un Dios, He will not let you in the way that no, He found you. Que no nos va a dejar en el nivel que nos encontró. He promised that the good work that He started in you, él prometió que la buena obra que He comenzó, shall finish. Somebody give Him la va some terminar. Praise. Alguien dé un aplauso al Señor. Come on, tell your neighbor, it ain't over. Dígale a su vecino, no ha terminado. Dile a tu vecino, esto no ha terminado, vos. This is not over. Sometimes we got to wear some shirts that say under construction. A veces tenemos que tenemos que usar una camisa que dice bajo construcción. You know why? ¿Sabe por qué? Because there are so many people that are still looking at you funny and they think that God is over with you. But you got to remind them, you know what? Don't look at me like that, baby. Because God is barely starting the work in my life and I'm about to go to another level. Somebody say amen to that. Amen. I'm sorry, Pastor. Amen. Okay, so vamos aquí. Let's go into the Word of God. Amen. Vamos a la palabra. So when we start seeing the life of Noah, cuando vemos la vida de Noé, we start understanding comenzamos a entender that their restoration season, que la restauración, la temporada de restauración, has arrived. Ha llegado. They went through everything else. Fueron por They passed through everything else. Ya pasaron todo lo demás. But now they arrived to the restoration season. Pero ahora ya llegaron a la temporada de restauración. And this is where it gets interesting. Y esto es lo que se vuelve interesante. Because God doesn't allow them to step into their new season. Porque Dios no les permite que se paren en la siguiente temporada. Until He deals with the things of the outside. Hasta que Dios, porque Dios está tratando con las cosas de afuera. And God said, Noah, y Dios le dice, Noé, go to the third floor of the ark. Tienes que ir al tercer piso del arca. I want you to open up the window. Quiero que abras la ventana. Because I'm going to show you that you got to finish with the windows. Y quiero que enseñarte lo que vas a hacer con la ventana. Because windows are for a season. Porque las ventanas son por temporadas. But I'm about to take you to the doors. Pero estoy tratando de llevarte a la puerta. They're about to transport you into your season. Te voy a transportar a la siguiente temporada. A window is only for you to see out the window. Una ventana es solamente para que tú puedas ver a través de ella. But a door will give you access to what you saw. Pero una puerta te da acceso a lo que ya viste. So God said, go to the third floor. Le dice, ve al tercer piso. Take the dove. Lleva la paloma. Because what I'm going to do, porque lo que voy a hacer, is I'm going to deal with the aftermath. Porque lo que voy a hacer, voy a trabajar con las cosas de afuera. Through the dove. A través de la paloma. Somebody shout the dove. Alguien grite paloma. Now you know that the dove represents the Holy Spirit. Usted sabe que la paloma representa el Espíritu the Santo. The Holy Spirit is important when you're going to step into a new season. El Espíritu Santo es importante cuando tú te paras en otra temporada. So God spoke to Noah. Y Dios le habla a Noé. He said, take the dove. Y le dice, toma la paloma. Because what I'm going to do is that the dove is going to do a job that I assigned it to do. Lo que voy a hacer es que la paloma va a tomar un trabajo que yo le he asignado. What I'm going to do is I'm going to release it into your new season. La voy a liberar para tu nueva temporada. Before I release you. Antes de liberarte a ti. Because the job of the Holy Spirit is. Porque el trabajo del Espíritu Santo es. For it to go ahead of you. Para él ir enfrente de ti. To scan your new season. Para pararte en tu segunda temporada. And make sure. Y asegurarse. That every threat from your old season has died. Que toda amenaza de tu temporada pasada ha muerto. So God takes the dove. So Dios toma la paloma. And He tells Noah, send the dove. Y le dice a Noé, manda la paloma. I need the dove to scan the land. Necesito que la paloma revise la tierra. Because the dove will make sure that every threat of your old season has died. Porque la paloma se va a encargar de asegurarse que todas las amenazas de tu temporada pasada han muerto. I will not let you out to your new season if there's something still that will threaten you.
No te voy a dejar salir a tu nueva temporada hasta que yo no sé si alguien me está oyendo en esta hora. Que la amenaza está muerta. No. I feel like speaking in Spanish English in this house. Yo no sé si alguien está entendiendo que Dios no te deja entrar a una nueva temporada, papá. Si todavía están los que te irían matar en la vieja temporada, y Dios está diciendo, voy a entrar a un nuevo tiempo, pero me voy a asegurar que todo lo que el enemigo quiso hacer en tu temporada pasada ha muerto en tu vida. Pregúnteme por qué. Say why. Because there are some people that are trying to hold you back. That way you don't enter into your new season. Porque hay personas que están tratando de detenerte, así no puedes entrar a tu segunda. Don't defend yourself. Come on, pastor, don't defend yourself. No te defiendas. Don't fight. No pelees. The Holy Spirit will take care of it. El Espíritu Santo se va a encargar. Lo único que necesitas hacer, the only thing that you have to do, es entrar con convicción. Is enter with conviction. Knowing that he who called you, sabiendo que él te llamó, ain't gonna leave you tirado en medio de la tormenta. No te va a dejar tirado. He's not gonna leave you in the middle of the storm. Dígale a su vecino, algo viene, díselo. Something's coming. Now check this out. Mire esto. So now they're in their new season. Ahora que están en la temporada nueva. But the door is closed. Pero la puerta está cerrada. I'm going to repeat it one more time. They're in their new season. Lo voy a repetir otra vez más. Están en la nueva temporada. But their door is closed. Pero la puerta está cerrada. What do you do? ¿Qué haces? When you're in a new season. Cuando estás en una nueva temporada. But the doors are closed. Pero las puertas están cerradas. Have you ever been there? ¿Alguna vez has estado ahí? You know you're in a new season. Sabes que estás en una nueva temporada. But the doors are closed. Pero las puertas están cerradas. Ain't nobody opening doors for you. Nadie va a abrir la puerta por ti. You praying? ¿Y estás orando? And you saying, Lord, what's going on? ¿Y estás diciendo, Señor, qué está pasando? You're in a new season. Y estoy en una nueva temporada. But the doors are closed. Pero las puertas están cerradas. But see, the door is closed. Pues la puerta está cerrada. Not for you to get out. No porque para que tú salgas. For God to protect you from whatever is still outside. Pero Dios protegiéndote de lo que está fuera. So God tells Noah. Dios le dice a Noé, you're in a new season. Estás en una nueva temporada. You can't enjoy it yet. No puedes gozarte en ella. The door is still closed. La puerta está cerrada. But the Holy Spirit is working. Pero el Espíritu Santo está trabajando. Tell your neighbor, the Holy Spirit is working. Dígale a su vecino, el Espíritu Santo está trabajando. The Holy Spirit will do what you can't do for yourself. El Espíritu Santo hará lo que tú no puedes hacer por ti mismo. The dove is scanning your new season. Hay palomas paradas en tu nueva temporada. Empezamos a mirar. And we start seeing this, that the dove came back to Noah. Que la paloma regresó a Noé. Then Noah takes it one more time. Y que Noah la lleva una vez, la toma una vez más. And sends the dove again. Y la manda de regreso. Now this time the dove is scanning the land. Esta vez la paloma está viendo la tierra. But the water is now a little lower. Pero las aguas ya comenzaron a bajar. So dead things start to pop out. Entonces cosas muertas comienzan a salir. I said dead things start to pop out. Cosas muertas comienzan a salir. That's why the door has been closed. Es por eso la puerta debe estar cerrada. Because you don't want to get contaminated with dead things. Tú no debes porque no quieres que te contamines con cosas muertas. So God sends the dove. So Dios manda la paloma. And dead things start to pop out. Y las cosas muertas comienzan a salir. And this is interesting. Y esto es interesante. Because el cuervo, porque the crow, they'll eat dead things. Porque el cuervo comerá cosas muertas. See, the Holy Spirit knew. El Espíritu Santo sabía that before that door opened, que antes que esa puerta se abriera, it was necessary for the crow to be cast out. Era necesario que el cuervo saliera. Because you can't get into a new level, pero no puedes entrar a otro nivel, into a new season, a otra temporada, living with the crow and the dove at the same house. Viviendo con el cuervo y la paloma en la misma casa. You don't want to hear this. A lot of you want to live with both. Muchos quieren vivir con los dos. I worship. Alabo. But I also love pornography. Pero también amo la pornografía. I worship. Yo le amo. But I like to talk about people. Pero me gusta hablar de las personas. I worship. Yo le alabo. But I'm that guy that's out there or that girl that's out there in the club on Saturday night. Pero estoy viendo las mujeres en el club los sábados. You can't live with both. No puedes vivir con los dos. I want to ask somebody. Le quiero preguntar. Do you want to go into a new season? ¿Quieres ir a una nueva temporada? You better cast that crow out of your life. Tú mejor destruye ese cuervo. No me está oyendo. Alguien tiene que decirle al cuervo, fuera. Say to the crow, out.
So when the crow left, cuando el cuervo se va, he seen the I'm sorry, when the dove left, cuando la paloma se va, he seen the crow eating dead things. Él ve al cuervo comiendo cosas muertas. But check this out. Pero mire esto. The dove wasn't attracted to dead things. Pero la paloma no es atractiva, no le atraen las cosas muertas. So he went and he saw dead things. Él fue y si vivió las cosas muertas. And he said, "This ain't my place. I better get back." Dice, "Este no es mi lugar, mejor me regreso." And he came back to Noah. Y regresó a Noé. What does this mean? ¿Qué significa esto? That only people that don't have the dove living with them, que las únicas personas que no tienen a la paloma viviendo con ellos, will be attracted to dead things. Serán atractivos a las cosas muertas. The lack of the dove, la falta de la paloma, will reveal the appetite of dead things. Revelará el apetito de las cosas muertas. I know that you have appetite for dead things. Yo sé que tú tienes apetito por las cosas muertas. Because there's a lack of the dove in your life. Porque hay falta de paloma en tu vida. Because as long as the dove is in you, porque en cuanto la paloma está en tu vida, the appetite for dead things will be dead. Las cosas, el apetito de las cosas muertas. But if I start craving dead things, pero si comienzas a desear las cosas muertas, as a priest, that is prohibited. Como un sacerdote es prohibido. So the dove has to reveal the level of appetite. La paloma tiene que revelar el nivel de apetito. If it is the crow, ¿eres, cuervo? Or if it's the dove that is dominating my life. Are you with me today? O si es la paloma que está okay, dominando. So let's keep going here. So the dove comes back. La paloma regresa. Ooh, but something happened. Pero algo pasa. He waited. Espera. Sometimes you just gotta wait. A veces tienes que esperar. Sometimes you just gotta wait. A veces solo tienes que esperar. I'm saying sometimes you just gotta wait. A veces solamente tienes que esperar. God isn't no Santa Claus that's gonna move it quickly to try to do your prayer request. Dios no es un Santa Claus que va a contestar tu oración. There's a lot of things that are in play. Hay muchas cosas que están fuera de lugar. And sometimes God's got to move some pieces before he even takes you into the next season. Y Dios tiene que mover piezas para meterte en una nueva temporada. He got to make sure that some of your relationships are dead. Tiene que asegurarse que tus relaciones están muertas. He got to make sure that that ex-boyfriend ain't going to be calling you back because he can contaminate the next season of your life. Él tiene que asegurarse que tu exnovio no te llame para no contaminar. So Noah had to wait. So tienes que saber cómo esperar. So when he waited, y cuando Noah esperó, the Bible says that he took the dove que tomó la paloma and sent it out one more time. Y la mandó una vez más. Now this time, ahora esta vez, the dove came back. La paloma regresó. But it came back a little different. Pero regresó diferente. Because as he was flying back to the ark, porque cuando venía volando de regreso al arca, the dove had something in its beak. Porque tenía algo la paloma en su pico. And you know what it was? ¿Y sabe lo que era? It was an olive branch. Era una hoja de olivo. Now what is an olive branch? ¿Qué es una rama de olivo? That's where the anointing comes from. Es donde la unción viene. Because you can't go through a storm like the way they did and not receive the next level of anointing that God had prepared for you. Porque no puedes pasar una tormenta como la que ellos pasaron y no recibir la unción. Every trouble, todo problema, every situation, toda situación, everything that you go through, todo lo que tú pasas, will always produce a higher level of anointing after you pass through it. Siempre producirá mayor unción después que lo que pasaste. Are you with me? Está conmigo. I know you're anointed. Yo sé que está ungido. Not because you didn't go through nothing. No porque no pasó por nada. But because you went through hell and back. Pero porque pasaste por el infierno. And you're still here, baby. Y aquí estás todavía. You know what identifies you? ¿Sabes cómo lo identifica? The anointed. En los ungidos. And when I start seeing this word, y cuando veo esta palabra, it calls my attention. Me llama la atención. Because I understand, porque yo entiendo, that God, que Dios, when they were going through the storm, cuando iban pasando por la tormenta, God had planted a tree on the other side of the new season. Dios estaba plantando un árbol. And while I was going through the storm, y cuando iba por la tormenta, there was an olive tree growing on the other side. Estaba un árbol de olivo creciendo. While I was going through hell, cuando iba pasando por el infierno, God was more. He was watering a tree and getting it ready for my new season. Dios estaba listando otro árbol para mi nueva temporada. When I think about our house, cuando pienso acerca de mi casa, I tell my wife, "Isn't it crazy?" Le digo a mi esposa, no es raro. We lived in our church building for 2 years. Vivimos en la iglesia por 2 años. Yet our house was empty.
empty for 2 years. Y mi casa estaba vacía por 2 años. God will always have a place ready for you. Dios siempre va a tener un lugar listo para ti. Waiting for you. Esperando por ti. Has your name on it. Tiene tu nombre. It don't matter what you're going through right now. No importa por lo que estás pasando. There is a level of anointing that has your name waiting for you in your next season. Hay un nivel de unción que tiene tu nombre en la próxima temporada. But this is crazy. Pero esto está because raro. The olive tree. Porque el árbol de olivo. You know the olive tree. El árbol de olivo. It takes 8 years. Lleva 8 años. 8 years. 8 años. For it to bear good fruit. To produce good anointing. Para producir fruto, para sacar la unción. 8 years. 8 años. For it to bear good fruit to produce good anointing. Para que él pueda producir fruto y buen aceite. But once it produces good anointing, y después que produce buena unción, it has the capacity to produce good anointing for 400 years. Tiene la capacidad de producir aceite por 400 años. That's why if you gotta wait just a little. Por eso tienes que esperarte un poquito. I don't mind doing it, Lord. Y no me importa, Señor. I've been here 15 years. He pasado aquí 15 años. But I know my story doesn't end like this. Pero don't get confused, man. Yo sé que mi historia yo no sé termina. Que mi historia no termina con una derrota. Because the anointing, porque la unción, once it starts producing from the olive tree, cuando comienza a producir del fruto de olivo, it will produce effectively for the next 400 years. Será efectivo por los próximos 400 años. But this still drives me nuts. Pero eso me deja, patirifuso. Because they were only in the storm for a while. Porque estuvo solamente en la tormenta por un rato. Some theologians say that they were there for 1 year. Unos dicen que estuvo por un año. It rained for 40. Llovió por 40. But they were there for a year. Pero estuvo por un año. But for a year. Por un año. The dove wouldn't have brought what he brought. La paloma no lo hubiera traído. Because everything was destroyed. Porque todo estaba destruido. But you know what that means? Eso sabe lo que significa. That when you're going through a tough time, que cuando va por tiempos difíciles, God will accelerate your time. Dios acelerará tu tiempo. And what was going to happen in 8 years? Y lo que va a pasar en 8 años. Alguien no me está oyendo en esta hora. What was going to happen in 8 years? Y lo que va a pasar en 8 años. God will make it happen in a matter of days. Dios lo hará pasar en días. You know, I just want to tell somebody. Yo los quiero decirle a alguien. You might not agree. Tal vez no estarás de acuerdo. But that's why you live like you live. Pero por eso es que vives como vives. But I see that the greatest miracle of the wine. Pero los grandes milagros como el vino. It wasn't that he converted water to wine. No es porque él convirtió la agua en vino. But Jesus said, I will convert it into the good wine. Pero Jesús dijo, la voy a convertir en un buen vino. And when I went to Italy, y cuando fui a Italia, I asked the apostle, y le pregunté al apóstol, how long does it take to ferment a good wine? ¿Cuánto se lleva fermentar un buen vino? And he said it can take up to 40 years. Y dice, se puede llevar 40 años. So the miracle wasn't that he converted the water into wine. El milagro no fue que él convirtió el agua en vino. The miracle was that he put 40 years in a matter of seconds. Él es lo que él puso 40 años en God is about to accelerate your time. Dios está a punto de acelerar tu tiempo. Yo no sé para quién es esta palabra. I don't know who this word is for. No sé para quién es esta. But God is going to accelerate your time. Pero Dios va a acelerar tu tiempo. Lo que iba a suceder en los próximos 10 años sucederá en los próximos meses. Alguien grite amén a eso. Ya tengo que terminar aquí yo. Pero Dios dijo, but God said, estás en una nueva temporada, you are in a new season, con la puerta cerrada, with the door closed. Ooh, that is very difficult. Eso es muy difícil. But what happened? Pero qué pasa? Me da tiempo. Me da, can you give me time? Can you give me 5 more minutes? 5 minutos. What happened? ¿Qué pasó? Is that God, y le dice, Dios, talked to Noah. Dios le habla a Noé. And he said, take the dove again. Y le dice, toma la paloma una vez más. Send it out. Mándala. And Noah grabs the dove. Y luego Noé agarra la paloma. Sends it out. Y la manda. And the dove never comes back. Y la paloma nunca regresó. And many say, y él dijo, the Holy Spirit left. Y muchos dijeron, el Espíritu Santo se fue. Tell your neighbor, uh-uh. Dígale a su vecino, no. Le voy a decir por qué. I'm going to say why. Because I must remind you. Porque debo recordarle that Noah had the obligation of God, Dios tenía la obligación de Dios, to bring animals in pairs.
desire. Llevar animales en pareja. So he took the dove. Se llevó la paloma. Cast it out the window. La envió en la, por la ventana. It flew out. Y se fue volando. Because the operation of that dove was on the outside. Porque la operación de esa paloma era en el afuera. But I must remind you. Pero déjeme recordarle. There was another dove inside. Que había otra paloma dentro. Because the operation of the Holy Spirit. Porque la operación del Espíritu Santo. Doesn't only function on the outside of you. No solamente trabaja en lo afuera de ti. But it functions inside. Of you. That's why he can speak to me inside and come over me outside. Yo no sé si alguien dice amén a eso. That's why there is something in you that is speaking to you. It's the dove with the olive branch. Where was the olive branch at? In its mouth. See, I would have quit a long time ago. But the Holy Spirit keeps on speaking to me about a season that's about to approach. See, that's why a lot of us wouldn't be here today. But the Holy Ghost keeps on having conversations from the next dimension. So the dove had a leaf. La paloma tuvo que irse. It had to leave. Tuvo que irse. Because the Holy Spirit operates also on the outside of you. Porque el Espíritu Santo opera afuera de ti también. But remember, te recuerde, there was another dove que era, había otra paloma that never came out. Que nunca salió. Because it belongs on the inside of you. Porque pertenece lo de adentro de uno. Gracias por las cinco personas que agarraron esto. Si yo fuera usted, pateara la silla de enfrente. Y yo dijera gloria a Dios. Por eso es que me he querido dar por vencido, pero no he podido. Porque el Espíritu Santo me sigue hablando en sueños, en visiones, en palabra profética. Que no me dé por vencido, que algo viene, que tenga ánimo. ¿Por qué? Porque el Espíritu se quedó adentro de ti, papá. Alguien diga amén a eso. Jálele la oreja a su vecino y dígale algo viene. Pull the ear to the neighbor and say something's coming. ¿Cuántos dicen amén? Amen, say amen. ¿Cuántos dicen amén? Amen, say amen. No, de veras, ¿cuántos dan gloria a Dios? Amen, say glory to God. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amen, give glory to God. ¿Cuántos dicen gloria? Amen, say glory. Diga conmigo, no soy un error. Say with me, I'm not a mistake. Diga conmigo, yo soy un propósito. I'm a purpose. Diga conmigo, tarde o temprano. Say sooner or later. No sé cuándo. I don't know when. Pero Dios lo va a hacer. But God will do it. Diga conmigo, Dios lo va a hacer. Say with me, God will do it. Y toda la gente que te quiso ver caído. And all the people want to see destroyed. Y te se rieron de ti cuando estabas construyendo el arca. And they laughed for you when you were building an ark. They laughed at you when you were building the ark. They are the same people that are going to try to be part of what God is about to do in your life. But God is not going to allow it. Because your next season is a season that is on another level. Listen to me. There is a difference between you and the people in the world. The rain fell on the both of them. La tormenta cayó en los dos. The rain and the storm fell on both of them. But the effect was different on one than the other. Pero el efecto fue diferente de uno y del otro. The same storm that elevated Noah was the same storm that killed other people. La tormenta, la misma tormenta que elevó a Noé, la misma que mató a las otras. Yo no sé si alguien me está oyendo. Sí, puedes aplicar al mismo trabajo, pero hay algo de ti y es el favor de Dios que el Espíritu Santo ha depositado. Puedes creer que no hay papeles migratorios para la gente de afuera, pero hay algo especial para la gente de adentro. Puedes creer que el cáncer no se va a sanar en aquel persona, pero aquellos que tienen pacto con Dios tienen favor. Alguien diga amén a eso. You got to understand that you're different. Tienes que entender la diferencia. So we start seeing this.
Comenzamos a ver esto. And the door shut. Y la puerta está cerrada. Tell your neighbor the door is still shut. Dígale a su vecino, la puerta todavía sigue cerrada. You can't confuse just because there's a move of the Holy Spirit. No te confundas si solamente porque hay movimiento del Espíritu Santo. That the door is going to open. Que la puerta se va a abrir. No, the door is shut. La puerta está cerrada. Why is it shut? Porque está cerrada. Because the evidence of the storm is still there. Porque la evidencia de la tormenta. I'm going to repeat that because the evidence of the storm is still there. Porque la evidencia de la tormenta todavía está ahí. See, if he brings you out, si a ti te saca, you never come out to the new season. Nunca vas a entrar a la siguiente temporada. You come out to the aftermath of the storm. Vas a llegar a lo que pasó después de la tormenta. So the evidence of whatever you went through has to be erased. Así que la evidencia por lo que pasaste tiene que ser borrado. Don't claim a season that is not yours. No reclames temporadas que no son tuyas. People trying to get out of the ark. Hay personas que quieren salir del arca. Trying to open the door and trying to kick the door open. Tratan de forzar la puerta. Don't do that. No haga eso. What would have happened? ¿Qué va a pasar? And I repeat it again. Y lo voy a repetir una vez más. What would have happened? ¿Qué pasaría? If the cup bearer. Si el copero, si el copero that was in prison with Joseph que estaba en la prisión con José, would have came out and spoke on Joseph's behalf. Hubiera hablado a favor de José. They would have took Joseph back to Potiphar's house. Le habían llevado a José otra vez a la casa de Potiphar. Not the palace. No al palacio. Because it was Potiphar's house who put judgment on him. Pero porque fue la casa de Potifar la que puso juicio. So God put amnesia in the cupbearer's mind. So Dios puso amnesia en el copero. And he said before he left. Y le dijo después que se fue. I'm going to speak to the king about you, Joseph. Voy a hablar al rey de ti, José. You shouldn't be in this prison. Tú no deberías estar en esta prisión. The Potiphar's wife was wrong. La casa de Potifar estaba equivocada. You're anointed. Eres ungido. And I'm going to speak as soon as I come out. Y voy a hablar de ti en cuanto salga. As soon as he came out of the prison, en cuanto él salió de la prisión, he forgot about Joseph. Se le olvidó de José. Because there's people that God will make them purposely forget about you. Porque Dios va a hacer que personas se olviden de ti. Because they're only designed to bring you back to the old season instead of pushing you into the palace. So he forgot about Joseph. So se olvidó de José. So he wouldn't be restored back to Potiphar's house. Hubiera sido restaurado a la casa de Potifar. Because Joseph in the vision didn't see a house, he see the palace. Stop confusing the house for a palace. No me está oyendo usted. Deje de confundir una casa por un palacio. Vámonos ya. Alguien tiene que decir amén. Nomás se me queda viendo así, hermano. No. Alguien diga amén. Alguien tiene que arrebatar esa palabra. Alguien tiene que decir, eso es para mí. Yo lo recibo. The door was shut. La puerta estaba cerrada. Give me 5 minutes, I'm done. 5 minutos y termino. So what happened? ¿Qué pasó? There's evidence outside. Hay evidencias afuera. He can't come out. No pueden salir. God said it's shut. Dios dice, está cerrada. I need it to be dry. Necesito que se seque. I don't need it to be muddy. No necesito que esté lodosa. I need it to be dry. Tiene que estar seca. Why? ¿Por qué? Because in your new season, porque si en tu nueva temporada, there will be no mud, no tiene que haber lodo, that can hold your walk in God. Que puede detener tu caminar. No me está oyendo usted. You're not listening to me. See, even when Israel crossed the Red Sea, aun cuando Israel cruzó el Mar Rojo, the Bible says they crossed in dry land. La Biblia dice que cruzó en el mar seco. So dry land, so la tierra seca, is always a prophetic revelation, es algo, una revelación profética, that I just stepped into the new. Que, me paré en lo nuevo. And when the door was going to be open, cuando la puerta se abriera, no mud evidence had to be there. No tenía que haber evidencia de lodo. Because when you walk in mud, your walk is unstable. Porque cuando caminas en el lodo, tu caminar es inestable. Tu caminar es inestable. Your walk is on level. You cannot walk firm. No puedes caminar
caminar firme. You cannot walk straight. No puedes caminar derecho. Because there is mud. Porque hay lodo. But in your new season. Pero en tu nueva temporada. God is removing every mud. Dios está removiendo todo lodo. Every piece of mud. Todo pieza de lodo. That happened. ¿Qué pasa? In your old season. En tu temporada pasada. Now I'm almost done. Ya casi termino. But when you start looking at this. Pero cuando vemos esto. You know that you're in the new season. Tú sabes que estás en tu nueva temporada. Because the land is dry. Porque la tierra está seca. There is no footprint that you can leave on it. No hay pisadas que puedas dejar. Lo voy a repetir otra vez. Huellas. There is no footprint that you can leave on it. No hay huella que puedas dejar. You know what that means? ¿Sabe lo que significa? That God will give you the advantage over your enemy. Que Dios te dará la ventaja sobre tus enemigos. This is what's going to happen in this new season. Esto es lo que va a pasar en la nueva temporada. No, you didn't hear me. No escuchó. I'm worried about people that are always, oh, the devil's got me, and the devil did this to me, and the devil. No, God is saying, I'm going to take you to a season where the devil can't even track you, man. Dios dice, yo te voy a dar una temporada donde el diablo no te puede. Yo no sé si alguien está diciendo, ahora está oyendo lo que Dios está hablando. Yeah, you, the devil ain't going to chase you. Now you're about to chase him. El diablo no te va a seguir, tú lo vas a perseguir a él. So he takes him and he says, I can't open the door yet. No puedo abrir la puerta todavía. Because I need the land to be dry. Porque la tierra tiene que estar seca. The mud will be removed. El lodo va a ser removido. The trace will be removed. Las marcas van a ser removidas. And nothing will be able to come against you. Y nada va a poder llegar a ti. Now listen, I'm about to be finished. Escuche, ya voy a terminar. Why did God wait for the evidence to be erased? ¿Por qué Dios tuvo que esperar que la evidencia se borrara? Pregúnteme por qué. Well, say why. Come on, porque quiero que despierte. Usted, no hay mucha gente que está pensando de mañana el trabajo. Está conmigo en esta hora. Are you with me? Okay. ¿Por qué tiene que la evidencia ser removida? Why the evidence has to be removed? You know why? ¿Sabe por qué? Because God knew Noah's heart. Porque Dios sabía el corazón de Noé. And Noah's heart. Y el corazón de Noé. Was that when he came out into his new season. Fue cuando que él iba a entrar a su nueva temporada. He was not going to build a house first. No iba a construir su casa primero. He was not going to build a road first. No iba a construir su habitación primero. Noah was going to build an altar first. Noé iba a construir un altar primero. So God says, I cannot let you build an altar. So Dios dice, no te voy a dejar construir un altar. On top of the evidence of your past. Encima de las evidencias del pasado. Because if I allow you to build an altar on the evidence of your past. Porque si yo permito construir el altar en las evidencias del pasado. Your praise will always be contaminated. Tu alabanza siempre estará contaminada. Your worship will always be contaminated. Tu adoración siempre estará contaminada. So I must allow everything to dry and die for your next season. So tengo que permitir que todo se seque y se muera para tu siguiente temporada. That way when you bring up a praise. So, así que cuando tú traigas una nueva alabanza. Heaven opens. Los cielos se abrirán. When you worship. Cuando tú adoras. Pure worship will go to the throne of God. Alabanza pura llegará al trono de Dios. Because your altar wasn't built on evidence of your past. Porque tu altar no va a ser construido en evidencia del pasado. But on the evidence of a new season. Pero las evidencias de una nueva temporada. Wow. Voy a terminar, escuche bien. I'm about to finish. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Somebody receiving this word? En la Biblia. In the Bible. Esto lo hablamos en la clase de ADN. We talk in the DNA class. Que no nomás existió un Adán. Only exists one Adam. Adán tenía una función. Adam has a function. Adam had a function. Tenía una función. And it was to start the vision of God on earth. Y era comenzar la visión de Dios. Adam failed. Adam falló. Another man came. Otro hombre vino. Noah. Noé. Another Adam. Otro Adán. Not that he was the same as that Adam. No que era el mismo Adán. But that his function was the same. Pero estaba funcionando lo mismo. To start something new again. Comenzar algo nuevo otra vez. From God's vision. De la visión de Dios. That's why when you see the last Adam. So por eso cuando usted ve al último Adán. The last Adam, it's talking about Christ. Está hablando del último Adán de Jesús. The Bible doesn't say the second Adam. La Biblia no dice el segundo it Adán. It says the last Adam. Dice el último Adán. Because there was an Adam. Porque hubo un Adán. There was a Noah. Hubo un Noé. There was an Abraham. Hubo un Abraham. There were men like David. Hubieron hombres como who David. Who started things on this earth from God. Que comenzaron cosas para Dios. And the last one, his name was Jesus Christ. Y el último, su nombre es Jesús. Paul knew this revelation.
He said that is the last Adam. Él dice, es el último Adam. Everything will be finished when he comes. Todo va a ser terminado con él. So why is Noah important in scripture? ¿Por qué no es importante la escritura? Because he is restarting earth again. Porque él está restaurando la tierra una vez más. He is restarting humanity. Él está again. Comenzando la humanidad una vez más. And when he comes into his new season, y cuando él entra en su nueva temporada, he's gotta get drunk with the new wine. Tenía que emborracharse con el vino nuevo. No me está oyendo usted. No, you're not hearing me. In your new season, en tu nueva temporada, you will, don't tell me you're in a new season and you're mad. No me digas que estás en tu nueva temporada y estás enojado. Don't tell me you're in a new season and you're grumpy all the time. No me digas que estás en tu nueva temporada y gruñón. You're in a new season. Estás en tu nueva temporada. And you're not wasting time. Y no estás perdiendo el tiempo. You're drinking the new wine of the new season. Estás tomando el vino de la nueva temporada. And he is restarting everything again on earth. Y está restaurando todo en la tierra. So he has to get naked. So tiene que desnudarse. Because Adam was naked. Porque Adán estuvo desnudo. It's a prophetic act. Es un acto profético. Where he is restarting everything again. Cuando él está comenzando todo otra vez. So his son comes. So, su hijo viene. And he's carrying curse within the ark. Y está trayendo maldiciones. And he I don't want to go into this, but he does something to that's why he failed. Es por eso que él falló, porque él hizo algo. That's why Abraham had to hurry up and come. Because there was a glitch. Porque era un había un error en el volver a empezar la humanidad. And to start being the humankind again. Pero algo sucedió. But something happened. De que este hombre Noé, this man, Noah, maldijo, he cursed aquel to whom? Que vino en contra de lo que Dios estaba empezando. He came against what God was doing. Levanta tu mano. Raise your hands. Alto, levanta tu mano. Cada uno de ustedes, everyone of you, es el Adán de Dios. It's an Adam of God. Para un tiempo específico. For a specific time, para esta tierra, for this Dios va a empezar algo nuevo God will start something a través de tu vida. Through your life. Y Dios, escuche bien, and listen this. Va a maldecir a todo aquel que se levante en contra de ti God will curse everyone en tu nueva temporada, in the new season. Porque no se metieron contigo. No se metieron contigo, dice el Señor. Yo estoy profetizando. Se metieron con el plan de Dios a través de tu vida. Oh my God. They didn't come against you. They came against the plan of God. Igual que el hijo de Noé, hermano, hay gente que quiere venir en contra del plan de Dios que está dentro de ti. Pero así dice el Señor: contra ti no prevalece. Ponte sobre tus pies y dale gloria. Dale gloria, dale gloria. Come on, somebody praise him. Something is going to happen through you. Algo va a pasar a través de ti. Through you. You are the next secret weapon of God on this earth. Eres la arma secreta de Dios en esta tierra.